Taca a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. É curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol. Alegria de goiô. É curtir o verão. Traz a senha pro fogão, esse decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Ai, vem, traz a lenha, rojão, traz a senha pro fogão, esse decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Traga a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hola, buenos días. Son las 10 de la mañana y como todos los días hábiles de lunes a viernes, es el momento de conectarse a nuestro en vivo para conocer sobre el apasionante mundo de la raza fila brasileña. Hoy nos acompañará María Hernández Toro, quien nos hablará sobre los aspectos básicos de los ejemplares y sus características. Disfruta de nuestro en vivo en Filas Brasileros Bucaramanga. Hola, buenos días. Hoy 21 de junio. Le mando un cordial saludo a mi familia, a mis amigos de Bucaramanga. Venga, niña, negra. Venga.
Negra. Venga. Y aquí de filas brasileros de Bucaramanga, como le decía. Dedicatoria para nuestro Helber de la ciudad de Chimitarra y para Edgar de la ciudad de Girón. Venga para acá, niñas. Nuestro tema del día de hoy es de las niñas. Esta viene de Pilata, el criadero Pilata de Bogotá. Buenos días, mi nombre es Marcela y lo que María nos quiere contar es que el día de hoy la presentación va a ser de tres hembras filas brasileras de edades de 4 meses hasta 8 meses. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Invitación. Hoy te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y por favor, apóyanos dándole me gusta a nuestras publicaciones. Encuéntranos en Instagram como Filas Brasileros Bucaramanga, en Facebook en nuestra página como Filas Brasileros Bucaramanga Colombia y en nuestro grupo de Facebook como Filas Brasileros Bucaramanga Colombia. Recuerda, comparte nuestras publicaciones a tus amigos y familiares. Bueno, como les contaba, esta es una linda barcina de 4 meses. Yo le llamo la negra. Esta es una niña dorada, yo le llamo la niña. Esta también le llamo la niña, de 8 meses. Ella muy tranquila, tierna. Estos sí son tremendos. Terrible. Bueno, Marcela, como te decía, ¿cómo es que tenemos a la barcina? La desparasitamos, la procedencia. Fecha, nacimiento, cuéntame. Ella nació el 15 de febrero del 2023. Actualmente tiene 4 meses y 5 días. Tiene 3 vacunas y la última desparasitación fue el 11 de junio. María, ¿cuánto alimento le estás echando actualmente? Bueno, antes le echábamos, cuando llegó aquí, le echábamos 400 gramos. Ahorita que ya tiene 4 meses, ya le echamos 1 kilo a la vacina. Come más que bueno. Cuéntame de la niña, la de 4, 5 meses, 6 meses. Vete, vente, negra. ¿Negra? De esa. De la dorada.
por aquí, negra, del otro lado. Tienes que hablarte la dorada. Tiene 4 meses, 6 meses, esta tiene 8 meses. ¿Nombre? La niña. ¿De dónde viene? Ven, ya te digo. El nombre y de dónde viene la procedencia. Ven aquí. Esta barcina, si no me pierdo, viene de Tilapa. ¿Cierto, Marcela, o no? Estoy perdida. Sí, sí, ella viene de Tilapa. ¿Y esta? También. No, la niebla. ¿Viene de Criadero Juan? La niebla. La niebla, esta. Estos cachorros llegaron hermosísimos, gordos. Comían, bueno, pues. Esta, la niña grande, tiene el parqueadero. Es esta, güey. De Tilapa. Igual que esta. Tienen el mismo criadero. No, no, María. María. Bueno, como le decía, estamos a la orden. La segunda viene de la niebla. Ah, la niebla, la de la niebla. Esta. Esta viene de la niebla. Esta viene de la niebla. Esta viene de Tilapa y esta de Tilapa. Sí. Bueno, actualmente la niña tiene, nació el viernes 10 de febrero del 2023. Ella viene del criadero La Niebla. Ella tiene, tiene 4 meses y 10 días. Tiene 4 vacunas. Y la última desparasitación fue el 11 de junio. El 11 de junio. Actualmente, pues, siempre desparasitan a todos los perros, pues cuando desparasitan a uno, siempre desparasitan a los desparasitan a todos. La niña que es más grande, ella nació el lunes 10 de octubre del 2022. Ella tiene 8 meses y 10 días. Tiene 4 vacunas y la última desparasitación fue el 11 de junio. El 11 de junio. Ellas actualmente estaban comiendo 400, 600 gramos y pues actualmente ellos están comiendo son 1000 gramos. Ya la vamos allá, el día de hoy estaremos dando un dato curioso, como todos los días va a ser nuestro dato curioso del día. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la historia de dónde vienen los fila brasileros. El fila brasileño, perro de presa brasileño, en portugués, fila brasileiro, es una raza canina originada de Brasil. Ha sido reconocido a nivel mundial como el perro más fiel a su amo, familia y conocidos. Daría su vida por sus dueños. También es conocido por ser un muy buen perro guardián y de los demás y de los más agresivos del mundo. Ese fue nuestro dato curioso del día. Pues como pueden ver, vienen de Brasil. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a Estamos ubicados en Colombia, Santander, municipio de Florida Blanca,
en el sector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ven y visítanos. Si deseas, puedes programar una visita a nuestras instalaciones. Líneas de atención telefónica. En el 317-381-5080, 317-381-5080, serás atendido por Juan Carlos Céspedes Rojas. Y en el móvil 304-664-9158, repito, 304-664-9158, serás atendido por Sebastián Correa Jaimes. Bueno, como le decía, para que vean los hermosos cachorros y nuestras instalaciones, recuerden, hoy soy María Hernández Toro, desfilada Brasileros Bucaramanga, y ya vieron nuestras tres hermosas cachorras, estamos a la orden. Los esperamos nuevamente mañana a las 10 de la mañana con otro tema y con otros cachorros. Estamos disponibles. Aparecen nuestros teléfonos, pase, íntegra, todo lo que quieran. Chao, Venezuela. Chao. Mira, esto se metió a nadar. Sal. Api.